Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 77. Hoy análisis y resumen del trade de line 2002. ¿Qué tal? 2022. Carlos? 2022. Menos 2022. años? No sé ni qué he dicho. <laughs> pues nada, es que estoy vamos... emocionado. Pasamos, ¿no? <laughs> pues nada, pues aquí andamos a ver, vamos a analizar un poquito así. Como se han dado estas últimas 48 horas, Que ¿no? porque se han sido bastante movidas. Pero mucho. Yo Así creo que cada que... año más. No, hombre, es que yo creo que cada vez los equipos tienen más conciencia de, de lo que es el sobretorio. Eh, no, no estar por encima de, 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 del impuesto de lujo, los que no compiten por abajo, uh -huh. y los que están arriba, intentar aprovechar las oportunidades que tienen para, para el anillo. ¿no? Por ejemplo, este año eh, ha habido una pequeña revolución en Portland, en Sacramento. Y para. Indiana también, ¿no? Sí, Indiana, sí. Y no para se dar se el, el último empujón para el anillo, por ejemplo, está Brooklyn y. y Philadelphia, ¿no? Bueno, y, y, y Milwaukee, que también se ha movido buscando un pivot, ¿no? Que se ha cogido al final a Ibaka, creo que recordáis. Sí, bueno, ya lo comentamos en anteriores programas, ¿no? Uh -huh. Que es que necesitaban un pivot. Con la sesión de López era imprescindible. Y, y también comentamos que el, el principal para la salida de Vincenzo. Uh -huh. Así, Así que, que la hemos clavado. Esa. La hemos clavado, sí, en ese sentido sí lo hemos clavado. Y además dijimos, eh, eh, yo creo que inventa, eh, estuvimos comentando la acción de, de Ibaka la, el, el, el lunes pasado, creo recordar, vamos. Como de Ibaka se ha, sí. hemos ahora mucho, en las últimas semanas. Yo creo que sí, de Ibaka y, y yo dije, un blanquito tirador escolta de los VAC va a salir. Y claro, el que más pinta vera de Vincenzo, hmm. por el contrato que tenía y todo eso. Bueno, pues nada, vamos a, a repasar un poco. Empezamos por, el, por este. A ver. A ver. Filadelfia. Sí, sí, no. No, no, te, ¿No te lo dejas por final, que es el gordo? Así para darle intriga. De lo que piensas tú que eres el, Venga, pues el más interesado, el ¿no? ¿Te parece bien? Así creamos un sí, gancho. Sí, sí. De este hay mu mucho que hablar, ¿eh? tiene mucha amiga este al final. Sí, sí, sí. Pues venga, pues vamos a coger el siguiente que tengamos. ¿O hacemos un repaso. Sí, vamos a un repaso. Empezamos por. Eh, bueno, lo comentas tú, el de Jazz, Spur y Blazer. Sí, bueno, estos son, los que se, estos son los que se produjeron estos ya anteriores. Eh, está el tri de Jazz, Spurs y Blazer, que allá llega, a Utah llega eh, Juancho. Y Nicky Liles en Worker. A Spurs llega Satoraski que una segunda ronda. Y a Portland llega Joe Inglis, eh, que se les está lesionado y es su último año de contrato. Eh, Laia Hayes y una segunda ronda. ¿A quién crees que gana? ¿Pierde? ¿Se quedan igual como están? Pues es que yo, la verdad. A ver, bueno, este momento lo, amo, lo ha hecho Utah, que ha dado hasta una segunda ronda, pues por tener un poquito de profundidad, por lo de Joe Inglis, uh -huh. que se lesiona y tal. Pero es que al final, Juancho no va a jugar, ¿no? No, no, no ha jugado también muy poco en, en, en San Antonio. Ah, y, yo, y, y más con el entrado que tiene, Utah, mm. que, que de rotaciones cortitas y tal. Y no sé, yo Juancho no va a jugar. Y Alexander ay, no estaba haciendo mal temporada en, en Pelicans. Eh, bueno, un poco mal el tema del tiro exterior, pero bueno, no estaba haciendo mala temporada. Pero uh -huh. yo no le veo jugando en playoffs eh, al chico este. Vale. No, la una rotación de siete. Claro, en principio se va a quedar la rotación 7-8 máximo en algunos partidos y de lo que te van, Lo que, lo lo que pasa es que sin English, pues se le ha ido el octavo jugador, entonces, hmm. bueno, tirará de Pascal o de, de, de gay y tal, entonces, los experts han trincado una rondita y, bueno, Satoransky, lo que pasa es que Papovic, es un tío que ficha a alguien y luego no le saca. Incluso, bueno. incluso los novatos que eligen les, les tiene la primera temporada prácticamente sin, sin sacarlo. De, de castigo, ¿no? Como antiguamente, ¿te acuerdas antiguamente que, que, que sí. no jugaban los novatos? A los jóvenes, sí. Pues es de, de esa escuela. Y lo que pasa es que, bueno, te llega Satoransky, joder, yo, Satoransky yo, yo creo que en, en Expert tenía que jugar, pues ya veremos si le saca. Uh -huh. bueno. Y luego los Blazers, pues nada, pues siguen descargando. Cap para el año que viene y, sí. y ya está y va pasando alguna rondita y ya está. Sí, no, Estaban no... diciendo estaba diciendo que Brises tendría casi 60 millones para la agencia libre. Uh -huh. sí, si... yo creo que lo que van buscando es intentar pillar, un, pillar un, algo de nivel en la agencia libre. Sí. No y si y luego... a, ver, a ver qué, qué cogen también en el, en el draft, si empiezan a caer posiciones, y se le eh... toca un pic alto. Eh, claro. Es que fácil van a tener, tienen dos, ¿no? Me parece que al final, eh, ya perdí un por la historia, creo que van a tener dos en la primera ronda: uno bajo y otro que va a ser de, el sí. suyo, de lotería. Eh, el alto, y, sí. Y, y vamos, eh, Lilar, yo no creo que juegue lo que queda de temporada, van a hacer todo el taquín posible para mm. pa intentar quedar a lo mejor luego la lotería un top 5, algo así. Sí, sí, tiene pinta, tiene pinta. Bueno, vamos con el siguiente traspaso, si te parece bien. Eh, traspaso sí. King Spaces. Eh, a Sacramento llega Sabonis, Jeremy Lan, Justin Holiday y una segunda ronda del 2027. Ya no vamos dentro de cinco años. Y a Indiana llega eh, Halliburton, eh, Woody Hill y Tristas Thompson. Bueno, aquí, bueno. Eh, ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Tú quién crees que gana? ¿Sacramento o Indiana? Yo, cuando vi esto, flipé. <laughs> no, no tío, yo, yo, yo sobre todo flipé porque siempre se estaba diciendo que que Sacramento lo quería deshacerse, deshacerse de haliburton. ¿no? Claro. Y, y, y es una de las piezas que ha dado por, 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 por Sabonis. A ver, yo, si soy... A, ver, a mí, en eh, todos estos este movimientos me gusta analizarlo de los dos lados, ¿no? Eh, si soy Sacramento, en la vida me deshago de Porque a mí me parece que tiene un talento bestial. ¿eh? Sí, tiene mucho futuro. Sí, sí, yo creo que más y Jalibarto son seguramente de los más talentosos de, de su jornada, ¿no? Y cayeron, pues, en puestos bastante bajos, dentro lo que cabe, ¿no? Dentro del draft. A Jalibarto, muy vacío, fue el 12 o el 11 o algo así. Y, sí, más, sí. Y Massi el 20, algo. Sí, el 20 y algo, sí. Y, y yo hubiera sacado. A, bueno, yo, sinceramente, si soy el director deportivo de allí, me hubiera quedado solamente. O para mí eran intransferibles Jalibarto y Bar. El resto para mí se podría mover. Entonces, dicho esto, a día de hoy me dice: ¿quién te parece mejor jugador, Sabonis o Halliburton? Digo, ver, eh, hoy que es 10 de febrero de 2022, sí. el mejor jugador es Sabonis. Sabonis. Claro, sí, pero a largo plazo yo creo que Halliburton tiene el techo muchísimo más alto y va a ser un grandísimo jugador. Con lo cual no, yo que, creo que la clave que no es eh, Indiana Indiana en este caso yo creo que, que tiene un jugador de futuro como Harry Barton y un jugador de presente por así decirlo como mm. ¿No? pues, y te quedas todo, todo ahí tienes a, a, a este a Tarnett, no que al final no ha salido no creo recordar mm, creo que no no ha salido en los últimos me los he perdido así pero no sé para repasado rápido y no no quiero que no. no 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 ha salido no o sea que yo creo que tiene una buena base para para seguir, mira, dices aquí laquero. Hola, buenas noches. Y, bueno, antes nos ha preguntado quién ocupará las cinco vac vacantes de Boston. Pone aquí. No sé si sabes tú a qué se refiere, Ángel. El, laquero. Es, es, explícate. Sí, explícate, laquero, porque yo tampoco te he entendido lo que querías decirnos. Con eso de las cinco va vacantes de Boston. Así que. Eh, y bueno, pues. Eh, a ver, Indiana, pues al final yo creo que se le quedará también un equipillo a Majo. ¿eh? Pues, pues, sí. eh, tienes a Mako de intentarán renovar a Ricky Rubio no sabemos Tienes a Hallebarton, a Duarte, a Jalen Smith que les ha llegado de Phoenix en otro tray que luego comentaremos, uh -huh. a Gil, bueno, Turner eh, bueno yo creo que se les queda un equipo majo y, y han sacado algunos picks también pero bueno yo creo que es lo que querían una reconstrucción sin perder demasiado talento no además una, reconstru una reconstrucción a corto plazo por así decirlo no y, que salen vez. siete de Boston y entran dos no me salen tantas cuentas, ¿no? No sé, no sé, yo es que eso me, me he perdido. Yo ya, te, igual, que yo bueno, igual yo que no. Los últimos cuando, lleguemos no lo a, cuando lleguemos a cuando lleguemos al de Volvo lo comentamos, el eh, aquero. Sí, sí, Volvo porque los a, 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 eh, se va. Sí, sí, si no jugado en, en Boston. ¿Está y, la Ball Ball y a, eh, o sea, eh, Habían alquilado casa o habrían comprado casa. <laughs> Mira, Maggi López nos dice qué pasó con Efren. Pues eh, que no tiene internet en el pueblo, eh, Maggi López. Y por eso no puede estar por aquí. O sea, se no cambió de casa. trabajo. Y, se, y fue a un sitio que no hay internet. Y, que no hay internet. Y, y es, esperamos tenerle... Para 2023. Para la agencia libre de verano. A ver si le volvemos a fichar. Por eso que no tiene internet en, 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 el, en su casa ahora mismo, así que no puede conectarse así que por pues, eso es eh, mayor López mira ya está, ya aquí, está aquí Mundo aquí. Lakers qué pasa Hola, Cris? qué tal buenas ¿Qué chicos qué tal qué tal los traders de, de, de Lakers genial inexistente no <risa> <risa> los Lakers son más de el mercado vaya tela la... no, <laughs> es que he ido por el móvil no Venga, sé qué, si lo ha dicho es, es, Sarania o o, o, Bob, o, o o Mike Stein, alguno de estos que, que, que estaba pensando en, en recuperar a Ice Redder. ¿no? Con... Sí, pero al final eh, ha ido para otros sitios. ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno. ¿qué? Que hay, hay tantos... Bueno, que he creo que el... aquí... No se escucha bien, Chris. Se te corta, Chris. Ah, no, bueno. ¿Sí? No vale. se oye bien. Ahora sí, ahora sí, pero se, a veces se te corta. Si no, mira, si no, déjalo y hablamos el lunes si quieres. A ver si ya tienes internet. O se ha quedado de piedra. Chris, ah, es lo que he dicho. Ahora, ahora. No, 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 no se te oye, Chris. Es que ah, se te, se te corta, se te corta, se te corta. No ahora te preocupes, se oye. Chris, el... No. No, no, no. Vale. No te preocupes, Chris. Eh, quedamos el lunes o el jueves que no. viene y ya te pues, eh, comentamos. Lo, el, 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 hacemos un segundo análisis más reposado. Sí, porque todo lo que ha habido... Perfecto, hoy... perfecto, chicos. Cuidaros. Venga, Venga hasta va. luego, Chris. Hasta luego. Que digo que todo, todo esto hay que digerirlo un par de días. ¿eh? Sí, sí, sí hombre. Y, y hay que echar números, hay que echar cuentas. Eh. O sea, que esto no sí, es tan que, fácil de... ¿Qué avalancha, macho? De, sí, sí. De movimientos yo, yo que, fíjate que el panorama. Yo fíjate que... Yo fíjate que, que he estado viendo... Bueno, no he estado viendo porque no he podido, pero que he seguido un poco quien estaba aquí las 24 horas. Bueno, 24 horas. Desde por la mañana hasta ahora. Y digo, joder, es que ha habido un momento, una avalancha, que ha habido tres o cuatro tres, Y es que no puedes hacer caso a todos. Uh -huh. O sea, es que muy difícil. Bueno. Pues eh, por dónde íbamos, eh? bueno, Lidia Sacramento. Pues que. Bueno, bueno pues vamos a Pelicans Bracer a ver qué. Venga. Venga. Pe eh, Pelicans se queda con McCollum, eh, Tony Snell y Larry Nan Jr. Y Bracer eh, llega Josh Hart, Thomas Actoraski, eh, Nick, Nick Alexander Walker, eh, Didi Lozonga, no, Lusaga, perdón. Y una primera ronda, solo si cae entre las 5 y 14, y dos segundas rondas. Bueno. Eh... Eh, eh, bueno, Alessandro ya no está, ya se ha ido. Ah, bueno. Es que esto, esto, este, esto lo he puesto yo esta mañana a, la, a, la, a las cinco sí, sí, no, media no, y media diez y te voy a seguir, al pobre. Estoy escribiendo yo el artículo que hago siempre, también hace una breve sí. valoración para la, para la web y también sí. lo he puesto, vamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que de, decía eso, ¿no? Que si Bol eh, y el otro se habrían comprado a casa. Sí, <laughs> sí, sí, sí. Joder. No, pues aquí, por ejemplo, a, a Pelican se le queda un trío majete, ¿no? Si Sion se recupera bien, Ingram y McCollum, se le queda un trío majete, ¿no? Eh, un Big Three. Eh, se le, eh, Pelican, cuidado con Pelican, ahora. Sí, sí, sí. Porque. Aquí, a ver, eh, McCollum es un jugador de mucho nivel. Sí, sí. Y Valenciunas también, ¿no? También está ahí. Y ahí tiene a Valenciunas, tiene a, a, granja, a Graham. Y a, eh, a Billy. A Billy. Bueno. bueno. no <laughs> diga bueno porque ayer, ayer el otro día estaba, estaba era, era pues, veas en Marca y era el jugador top en NBA, ahora, eh, en este momento. Pues sí, tiene a Balanciunas, tienen a Asayo, no sé si algún día jugará, tienen a La eh, a Ingram, a Column, a Graham, a, a bueno el rocky este el novato que está jugando bastante bien, Herbert Jones yo, yo creo que se tiene un equipo, bueno, ya ya les doy seguros en play-in y luego en plugin, pues eh, es que les va a tocar algún equipo a Los Ángeles seguramente. Mm. No sé si Clipper consiguirá la sexta. Es que esos puestos del sexto, séptimo, octavo del oeste están carillos. Bueno, está complicado. Así que quedar séptimo, bueno, quedar en el play-in y quedar séptimo, por ejemplo, eso un, es un problema, ¿no? Porque tienes que jugar un partido más. ¿Crees que bueno, no, no? No es tontería, eh, jugar un partido más, y, y, a, vida, y a vida y muerte. No, hombre, a ver, si quedas séptimo, octavo, tú sabes que entre. Yo, mi teoría del play in es la siguiente. Los siete primeros entran en playoff. Uh -huh. Seis de directo, y sí, luego, el séptimo, el octavo. Juegan un partido, que gana, y entra. Sí, 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 sí. Y el séptimo octavo tiene una nueva oportunidad. Una segunda oportunidad, sí, sí. Pero te digo que de que tomen un partido así a vida y muerte eh, deja hasta Ese, Sí, además Muchos jugadores no están acostumbrados a jugar ¿eh? claro, claro. esos partidos de el año pasado hubo unos resultados rarísimos de paliza mm. o pff, sí, fíjate por ejemplo. Apuntado. El año pasado Lakers a, a Warriors le ganó canasta en el último segundo de Lebron, creo que fue, ¿no? Uh -huh. Sí, eso estuvo muy bien ese partido. Y por ejemplo, claro. en, el, en el este, yo me acuerdo que Indiana, no sé si fue a Charlotte, le metió una paliza de narices sí. y luego en el siguiente se la metió Washington a ellos. Se la metió Washington, sí unos resultados rarísimos de, de 30 puntos. Ya. Mira lo que dice ayer Dice, yo quería Harden Ángel, tienes mucha suerte. No tengo mucha suerte. Lo que pasa es que Mori es muy bueno. <laughs> Lebron no tanto, ¿no? Lebron no tanto. Es que al final si tienes un en director deportivo, pues... Es que... Elton Brand y Mori, como el día de la noche, ¿sabes? Hombre, también lo que juega a favor de, 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 de Mori es que Harden quería ir a Philadelphia, no hay más. O sea, no... Eh, sí, porque bueno, y está Mori, hay otro, el CEO también era de Houston, de la época, de esos años, yo qué sé. Tiene un equipo competitivo que para right. poder ganar, o sea... No, ya más, porque han dicho que ya la. Que la, la, la en principio, la Play Option la, la acepta Harden ya para el año que viene. Sí, eso han dicho. O sea que son 47 millones más en el Salary Cap de Filadelfia. Uf, eso va a ser. Bueno, mientras el dueño quiera pagar, no hay problema. Tampoco, <risa> <risa> ¿Tampoco lo vas a hacer tú un feo, ¿no? No, es, es, es el de los Warriors o el de los Clippers, que se dejan 100 millones o 100 sí, sí, todos sí. los años y te da igual, macho. Sí, sí, sí. Joder. Deben de vender por, un huevo camisetas y de pero talento. Pero, pero pues también porque ganan por otro lado. O sea, tú fíjate, eh, camisetas, eh, publicidad. Tú solo debes darte cuenta que si te cambias de pabellón, eh, porque sí. creo que Golden State se cambió de pabellón hace dos, dos o tres años, ¿no? Uh -huh. Aparte de lo que vale. El pabellón, que bueno, que será, seguramente sea público, pero es que todo lo que es el, el tema de. de cafeterías eh, tiendas todo eso eso lo habrá multiplicado por dos fácilmente solo con el cambio de, de mi pabellón mira la quiero no que nos dice eso te lo dice a ti a mí no me, a mí no me dice nada te lo está contando te a ti responderemos más adelante vas a tener que seguir la quiero aquí ¿eh? un, un ratito sí, más sí, sí. Pues hemos, hemos empezado por el final porque quería Ángel empezar por el principio he dicho yo que no que vayamos al final. Bueno, pues vamos a darle <laughs> alegría. Bueno, pues eso, el de Pelicans con Blazer, pues nada, el Blazer George Hart, Satoransky, que ya no está, eh, Walker que ya no está. Bueno, no sé. Sí, no, el, el los todo... que han ido, ya la mente la no está. Sí, vale. bueno, lo de lo de ya lo hemos comentado que es para para seguir bajando. Para seguir sí, sí. bajando. Ya está. Igual que por ejemplo, en el tema de Pelicans está luchando para subir, ¿no? Uh -huh. Blazer está luchando para bajar. Correcto. Un, a ver, eh, traspaso Caps Perse, bueno, esto ya lo contamos el otro día, que es el de Caris Lever, eh, va a Caps y a, a Indiana Ricky Rubio, una primera ronda de 2022, protegida 2-14 y dos segundas rondas. Bueno, bueno. este poco ya lo hemos comentado. Lo comentamos en Se quería reforzar pues, para seguir compitiendo porque y tal, pero yo creo que anda demasiado por, por Lever. Pero bueno, es lo que hay. No, es que es lo que estamos hablando. Caps. Entiendo yo que intentará competir dentro de sus posibilidades. Ya, ¿no? Porque ya te, que quieras que no, Garland es una realidad. Eh, Mobley parece que, que, que les ha salido bastante bien. Tendrá aquí bloquear. Ya de Talent. Sí, pero yo, la, a ver, la lectura que hago es que hay equipos de estos que, eh, pues como Cleveland, que han pasado la travesía del desierto muchos años, y ya empiezan a ganar partidos y ya se vuelven locos. El manager general, no sé qué. Eso es la pasada ¿eh? El año hace un año que en empezó a fichar a Bodano y a Bogdano, no sé quién, a Garinari y tal. A Garinari, sí. Filadelfia lleva el Tombrani el y que si es lo de Valde, lo de Tobía, no sé qué. Ch, ch, joder, si, si has optado por reconstrucción vía draft, tienes que tener paciencia. Y dejar que los chavales vayan madurando. ¿De qué te sirve meterles ahí tres viejales que al final a lo mejor ni funcionan? Entonces yo creo que Cleveland, yo, hombre. A lo mejor Caril ver que es de la ciudad y tal, luego le renueva y eso, y dices, bueno. Pero eh, el mayor problema que hay de muchos equipos es eh, la, la velocidad que qu quieren meterle. En vez de dárselo. Darle una pausa. Pero bueno. Sí. No me de... eh... Hola, Saak. Sí, sí, ya le he saludado. que está, está liado. Me ha dicho que a ver si. El otro día estaba hablando con él. El otro día me, me comentó que qué pensábamos de, de todos los movimientos que está haciendo Sacramento. Digo, bueno, apúntate al grupo de WhatsApp. Bueno, pero un grupo de Telegram, que tenemos un grupo de Telegram, y ahí lo comentas. Estamos ahí comentando todos los movimientos. Pero bueno. Eh, pues bueno, pues ahora Sacramento, tenía que mover el árbol, que, este, que era infumable aquello, y lo ha hecho. Bueno, yo sí. lo hubiera hecho de otra manera, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, Sabonis, bueno, buen, buen, buen debut. 22.14 rebotes. Esa bonita bueno, es muy bueno mucho. Sí. sí, 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 sí. O sea que estará contento al menos por ese cambio. No, yo no creo que esté tan contento sin Halliburton. A ver, el puesto de base lo tenía saturadísimo. Bases sí, pero bueno. Gran... bueno. Eh, sí, yo creo que también se hablaba también más de, de Fox que de que Halliburton. Uh -huh. Lo que pasa es que a lo mejor tampoco lo han podido colocar, ¿no? También es un que está ya en contrato de treinta y pico millones, eh, Fox. Sí, alto, creo, ¿no? es que, creo que esta temporada ya estaba con el, con el primer el, año de, del máximo, ¿no? Del máximo, este que le dieron, sí. Mm. Claro, eh, es difícil de colocar. No lo sé, a ellos parece que les gusta mucho. Cuando no También. quisieron mandarle a Filadelfia por Rimo, no, pues tú me dirás. Mm. No, eh, yo, yo creo que esa bala la habéis esquivado, ¿eh? A mí, FOS no es un base que especialmente me guste. Bueno, realmente es que es, eh, Sacramento no es un equipo que me atraiga, la verdad. De ver. Lo siento, exacto. Bueno, yo. Eh, este año me estaba aficionando, he visto varios partidos. Uh -huh. Creo que más que nada por ver a FOS, a Halliburton, sí, a todos los que nah, sonan para claro. fila del <laughs> A ver cuál me gustaba y cuál no. Es yo yo que la verdad, scouting. como. Como tú ya sabes que yo siempre veo el partido de la una, eh, si es si veo que hay eh, Charlo de Caps o cuál es el otro que suelo ver también, eh, Charlo ja, Caps, no me acuerdo cuál es el otro que suelo ver. Y si no, pues, pues el otro día que he visto viendo Filadelfia Chicago, o sea algún partido así que esté que esté que sea dos eh, equipos con, de contender. ¿no? Pero si no, yo por ejemplo de Atlanta este año he visto un partido. O sea, no solo ver yo, sí. Sí, no, yo que soy aficionado a Atlanta, no solo ver eh, Atlanta. Ya he visto, no sé, no seis sé, o siete de Atlanta. Pues bueno, nada, pues ya has visto más que yo. Bueno, pues nada. ¿Está contento SAC, Pues todos contentos. Claro, eh, sí. si SAC está, está contento, todos contentos con. Bueno, ya he terminado con esta, con los últimos traspasos que fueron eh, estos dos días de atrás atrás, creo recordar. Sí. Así que si le das tú a los de, a, de los, a los de hoy a los que tengas apuntados sí hay dos más abajo está la ah sigue pues sí, contando luego ya lo puesto ah aquí sí el múltiple vale 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 venga los Kings adquieren a Divisenso, Jackson y Lines los Pistons adquieren a Bagley los Clippers adquieren a Hood y a Oyeleye. y los Bucks a Ibaka y dos selecciones de, primer, de segunda ronda y efectivo este ha sido un poco raro. Bueno, sí. los King pues les viene bien porque llega De Vincenzo, que me parece un buen jugador. Jackson también parece un buen alero. Y Liles yo no creo que ni, ni vaya a jugar. Y ya por fin sale Bagley. No lo sé. Es que es un poco incógnita. Lo metía Pero mucho que, y no acaba de explotar. No sé. Tenía que salir un jugador interior desde la llegada de Sabonis, ¿no? Era Holmes o Bagley. En principio, todas las propiedades tenía Bagley. Hombre, a Holmes le tiene una marra para muchos años. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es mejor jugador, Bagley. Uf, no sé. No sé qué pasa con este chico allí. Eh, no, Bagley, lo que pasa con... es que parece que está un poco tocado de la cabeza. A lo, mejor, ¿eh? a lo mejor es eso que tiene una guisa ahí permanente sí. crónico es que acu acuérdate al principio de temporada no recuerdo ahora mismo por cuál no sé si está que te vas hola mundo Lakers hola Chris qué tal que no está siguiendo por el chat ahora hola no Chris a otra vez que no sé si, si está por aquí Sack y no lo puedo decir pero eh, qué le pasó a Bagley con Luke Worton que no jugaba al principio de temporada a ver si está por aquí eh, tú te acuerdas Ángel de lo que le pasaba no es que, no sé yo, sé qué que eh, yo sé que dejó de dejó sí sí de... No, les acaba, no le no les de la sacaba no le sacaba por los motivos no me acuerdo sí por eso que yo a mí me suena algo con Luke huerto no sé el qué pero o sea por eso te digo que si está un poco toca del ala pues a lo mejor Holmes es un poquito más centrado y tal y dice mira evitamos eh, bueno, problemas no. de vestuario hombre Holmes Aparte es un chico muy intenso y tal. Lo que pasa es que le falta mucho talento. Es que este empezó en el proceso ahí en Filadelfia uh -huh. y a, a mí me gustaba, pues porque salía y es el típico jugador muy intenso que revoluciona el partido y tal. Pero bueno, al final le sacaron en Filadelfia, igual que Christian Good y Jeremy Grant. Y, bueno, ha habido una trituradora ahí en Filadelfia muy. Sí, sí, sí. No, no, no. sé que el, el, el proceso ha, ha triturado más gente de lo que. De lo que merecía de lo que merecía, eso es. Porque Hall podía estar perfectamente en Filadelfia. un segundo o tercer pivot, o sea, pero bueno. Y bueno, bueno se y... Les han juntado a Hall, a Lane, a Damian Jones y no sé si alguno más y Sabonis ahora, que entonces había demasiado pivot. Mm, claro, entonces bueno, pues y bueno, Bay, y... Eh, no se daba bien allí. ¿No? Por eso, es que ya te digo que no sé, a ver, Sack. bueno, pues yo creo que Sack no se deja de fondo y se a hacer sus cosas. Uh -huh. Bueno, bueno. Pues nada. Ya no. no... Pues en este han conseguido a de Vincenzo y tal, Pistón a Bagley. Bueno, yo creo que para lo que ha dado Pistón, pues está bien. Al final consigues sí. a este chico, le pruebas y, ¿Y, y, si no fuera? Le, si, y. si no fuera. ya está. Ya está, no hay más. Para no hay más lo que has dado, pues está. Claro, bien. por eso. Y, y, y los Bags, que ni taba ni vaca, y ya tienen, ya tienen pie. Y los Clippers, lo que han hecho es quitarse pasta. Va, pues eh, se nivel de quitar. Oh, Casi no 30 aviones, ¿eh? he leído yo. Te iba a decir unos 24-25 de impuesto de lujo, pues sí. Es que no me da tiempo de echar cuenta, pero vamos, por ahí, por los que era más o menos, por los que el otro día pagaron de más, digo, yo puedo, debe haber por lo menos 24-25, pues mira. No, creo, creo que haber leído casi 30, o sea, de eso, a lo mejor 27, 28 o algo así. O sí, sea, yo 30. estoy convencido que a uno de estos lo cortan, sí. seguramente. Bueno. O cortan a alguno que tengan que. De estos que no les gustan. Y hacen contrato a, a uno de los chicos estos que tiene contrato dual. Y luego los backs, eh, pues eso, necesitaban un pivot, pues ya está. Fue fenomenal. Y vaca, ya veremos qué vaca es, porque yo este año he visto a varios partidos de Clipper y algún partido no lo he visto mal a Ivaca y otros es un desastre. Sí, mucho. sí, tiene dos versiones, ¿no? Esta temporada. Sí, entonces, bueno, a ver qué versión llega a los backs. Pero por otro lado, yo creo que les viene bien, porque es un pivot que además puede tirar de fuera, que para el juego de con Anteto les viene muy bien. Entonces, bueno, de perfil de pivot es ideal para los backs Y luego en defensa es un tío muy duro también, muy muy fuerte. Uh -huh. eh, a ver, eh, Miami Heat adquiere eh, la, la segunda ronda del 2026 de Oklahoma eh, por el cambio de Ocpala. La Segunda ronda de 2026 será la menos favorable de la segunda ronda de Thunder, Mavericks y Sise de ese año. No, yo ya no me pierdo. Están dando rondas del 2026 cuando quedan cuatro años. O sea, yo a partir de aquí ya me pierdo. Pues es que me parece que tú ves el resto de los equipos y sí, ya pueden hasta la del 28 o algo así. Sí, la del 27. Creo que pueden dar. El 27 he visto hasta, alguna ya este año. El 27, por eso creo que puede dar hasta cinco, cinco años. Cinco ¿no? años, sí. Puede ser. Creo que sí, creo que son cinco. Sí, a mí son vale. lo de los cinco años. Así que, pues, pues nada, pues, pues nada, un movimiento menor. Este, bueno, eh, Raptors que consiguen a Tadeo Young, eh, Evans y una segunda ronda de los pistos de 2022. Eh, Spurs llega eh, Dragic, primera ronda de Toronto 2022, protegida del 1 al 14 eh, para este año, del 1 al 13 a para el 23, convirtiéndose en futuros segundos, en futuras segundas rondas. Bueno, parecía que todo lo vendrá aquí. se ser cortado por esos Spurs? Eh. Sí, yo creo que le van a cortar. Bueno, es que todo depende. Que lo más normal es que le corte. Uh -huh. Y a lo mejor, seguramente firme por Dallas o que donde quiere ir. Y bueno, aunque firme por donde firme, pues le pagan un mínimo y por lo menos ahorran un millón y pico de, de salario de CAP y tal. Sí. Bueno. Mira, dice aquí has que es, estado, perdona, que Evans ya ha sido cortado. Sí, Evans ha sido cortado. Ese, ese sí que lo he leído. Uh -huh. Y aquí está con nosotros, con nosotros. Se habla de que, de que Dragis iba a ser cortado. Bueno, pues eh, que, que se vaya a Dallas con, con Kostokov, ¿no? De lo que estuvimos hablando ayer con, da, y con sí. Es que San Antonio, bueno, es que yo, San Antonio, realmente no sé si reconstruyen o compiten. o reconstruyen mientras compiten ¿no? Hombre, es que con Popovic oh. es, eh, Popo no, estos últimos años no se sabe si vas si va para adelante sí, o para atrás Claro, Yo el año pasado, que me acuerdo que tenía un montón de speeding de jugadores del último año de contrato y tal sí, pues, de Brand, el que es el australiano este que está ahora en los Nets no sé. eh, Rudy Gay pues, eh, pues eso Tienen 4 o 5 que los podía haber traspasado todos y haber conseguido un montón de pick, que haber hecho un poco de tacking y no lo hicieron, pues no lo sé. Pero vamos, yo no pinta nada Draghi allí, así que entiendo que le cortarán Bueno, y también se han deshecho los Spurs de Tadeo Jones, de perdón, Tadeo Jones que, que estaba deseando salir en de San Antonio. Claro, buen fichaje para sí. Raptor, ¿no? Pero es que era un buen fichaje para Sper y que prácticamente no le da bola tampoco. Mm. Es lo que te digo, que llegan allí los jugadores y no lo sacan. A ver ahora a Satoransky. Yo a Draghi pues entiendo que le corten, pero a Satoransky yo, deberías quedarse allí a jugar. Pero bueno, bueno, venga, vamos con los Certis, que está el laquero que no que está tan nervioso. Vamos a tranquilizarlo. Los Certis envían a los lesionados Bol y Dosier a, a Magic. Los Certis caerán por debajo de la línea de impuestos de lujo. Puesto enviamos una segunda ronda y efectivo a Orlando y reciben una segunda ronda a cambio. Eh, Ewan Moore y Carter Williams cortados. Bueno, aquí poco que decir. Bueno, ya tenemos dos de, de, de los siete ¿no? Que, dice que se han ido. Sí, sí. Eh, bueno, aquí eh, los Certis exploraron un posible acuerdo que había enviado a George Richardson y a Rameo Lanford a, o a Aaron Nesmith a Minnesota al cambio de Beasley. Bueno, esos son los típicos rumores que dicen que eh, el Easy, ¿no? Vamos. Uh -huh. Pero bueno, ha salido. Es, eh, estoy mirando aquí a ver qué más ha salido. Ha salido el Redek y Freedoms y Repesca -Natech. O sea que son ya seis, ¿no? Que se han ido. Seis. Y, ya, y uno, ¿no? Y vuelve uno, que estéis. Y vuelve uno, que estéis. Y luego eh, han cambiado a Deris White de San Antonio. Ya dos que vienen. Y se han ido por, 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 por Richardson y Lanford. Ah, mira, que nos ha he hecho una raid. Ah, Nos ha he hecho una raid Rinsider 20, eh, 2020. Un aplauso. ¿Qué tal, Darío? Pues aquí sí, estamos en nos pides hablando de, de, de Celtis, de, del de traspaso, de los traspasos. Que se han ido siete jugadores, ¿no, Ángel? ¿Le estabas comentando? Voy contando, seis. No sé. Seis. Eh, la que no en seis, siete, no sé. Y, y ha vuelto Daniel Teix, que lo estabas comentando. Ha vuelto Teix y, y bueno, y el jugador de San Antonio. Me eh, dice Darío que le han quedado cinco fichas libres. O sea, pues, pues Taco está libre, creo, ¿no, Ángel? Taco no está en ningún equipo. ¿No tiene equipo? Pues está libre. Animaros, ¿no? ¿Y la de camisetas que vende Taco? Yo me imagino que ahora... Ah, no, espérate. Eh, es que la de Redex, si entras dentro de la noticia entera, eh, la aparición también llega a Houston, Bruno Fernando. Fernando era uno que estaba en Atlanta, que lleva dando vueltas el hombre por la, por la liga. Uh -huh. O sea que sí, se han ido siete, han ido dos. Pues sí, pues tiene huevo fichas libre. No, no sé si van a tener jugadores para esta noche, como tenga algo. Algún... Bueno, de hecho los dos de Maggie estaban los dos lesionados, no jugaban. Sí, sí. Me, Me dice, dice Dario que a los vayaos de cabeza. Que van. A ver, no queda otra ya. Bueno, sí, lo que se intentaba hacer desde hace tiempo es quitarse del impuesto de lujo. Sí, Lo han conseguido. lo que pasa es que, bueno, ha tenido un par de jugadores interesantes, ¿no? Para la rotación. Sí, sí, sí. Porque y Derry White están muy bien. Sí, se hablaba también de la serie de Smart, ¿no? No sé de dónde se rumoreaba que se podía ir en Marcus Smart. No me acuerdo ahora mismo, pero que al final no ha salido. Sí. Estamos está, lo comentamos creo que fue el lunes de, de que a ver si eh, los Boston rompía el tridente. Pues nada, yo creo que hasta que no rompan eso hmm. primero intentarán romper eh, echar a Smart y viendo si otra temporada que no, si no pueden eh, conseguir que los Jays se, se compenetren mejor, pues tendrán que, que deshacer la, ese matrimonio también. No, no, sé cómo, no sé cómo les quedará el cap, porque bueno, todavía todas las páginas no están actualizadas. no Pero... Sí, hombre, es que está, ya te digo, hasta yo supongo que hasta mañana por la mañana no estará la cosa Vemos más que, clara. ¿no? Eh, al final, teis y, y teis por cuanto se puede. Creo, que son, creo que son nueve kilos, ¿no? Nueve, diez kilos. Por me suena o oh, sí. Y el, el otro, el de San Antonio, estaba en 15 o una cosa así. Uh -huh. Pero bueno, han hecho una buena purga, mucho. Dice aquí la quiero que en Spot Track ya lo tienes. Pues seguramente estos son más rápidos. Que, 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 así da gusto, eh, con estos. A mí me gusta. Mmm, eh, lo diré. Eh, Hispano porque viene la fotito del jugador y tal. Ah, es, que, es que nosotros somos de otra escuela. Y, y me mola ver las fotitos, Me hago mejor la composición del lugar porque los tiene también más o menos colocado por posiciones y tal. Pero son un poco lentos actualizando. Sí, eso esa verdad. Madre mía, si es verdad. Que sé es que es una locura esto. Bueno, ¿Es de Boston o es de Lakers, macho? No, a ver, no, pero a ver. Es que, a ver, vamos a ver el Insider, que dice: es que con la racha positiva que llevan, supongo que les ha dado mucha a romper el grupo principal. Incluso se hablaba de Hofford y Smart para poder salir. Claro, de Smart lo, lo llevamos hablando nosotros ya una semana. Sí. Lo bueno que tiene Tyson White, o lo malo, es que tienen contactos largos y más o menos razonables. Sí. Bueno, no sé por cuánto estará White, pero si White, como dice Ángel, está por quince, no es tan razonable. Mira. White, para mí White está un poco sobrepagado, sinceramente 15,178 15 millones Y Taze 8,28 a mí ya digo que sí si me sonaba el los 8, 9 de Taze Lo único que bueno pues son dos jugadores que van a entrar directamente en la rotación Sí. Y, y al final si tú miras todos los que se han ido Pues dices eh, ido rechazo que eh, eh, Lanford eh, bueno, eh, Redder que parece que no no había buen fit allí tampoco con los J y bueno y Boli y Dozier, que estaban lesionados que ya no jugaban o sea que bueno y, y Bruno Fernando, pues fíjate sí creo que salvo en la pretemporada no he visto jugar bueno, es que estoy mirando aquí los jugadores que ha tenido Celtis esta temporada y hay más jugadores que se han ido que es los que se han quedado. En el momento. Qué una locura. Sí. Pero bueno. Mira, pues, eh, Darío, hoy no está razonable, en dos años lo será. Es como cuando se ha firmado Robert Williams la extensión a 12 millones al año. Y el primero parece mucho y lo mismo en cu el cuarto es una venga. Según suma los sueldos, medios y el límite salarial. Sí, sí, seguramente. Seguramente, porque creo que el próximo convenio, perdón, el próximo sí, creo que el próximo convenio o el, el contrato televisivo que acaba en 2025, ¿no? Ángel, te suena a ti 2025, puede ser 2024, no, no 2025. Acuerdo. Y entonces dicen que van a subir los, creo que el límite salarial lo quieren poner casi en 190 millones. O sea, el... ya le han pegado un buen viaje para el año que viene. Sí, a subirte, o sea, 5 o 6 millones, claro. Por eso que está claro que lo que dice Dario que lo que hoy te parece caro. Dentro de dos temporadas te parece barato, no bueno. así Eso que vamos. A ver las cosas. ¿eh? Yo ya, yo ya termino con esto, Ángel. Ya, si ¿sí quieres poner ya las diapositivas, estas que tienes tú más, más curradas, a ver si sí, a lo mejor ya hemos comentado un poco. Este lo hemos comentado ya, el de Kings también, pero podemos ir viendo más. Tri que ha habido, sí, a ver. Aisher mandan a Torrey Craig a Phoenix Sun y por Jalen Smith movimiento bueno un poco rebelete, ¿no? Hombre, Jalen Smith es el, el jugador este que no quería los Sant, ¿no? Sí, que ahora con el COVID ha jugado y ha hecho partidos de palma. Sí, 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 sí. No, no, por eso que digo, si no lo que no, no te quiere tu equipo, pues lo más lógico es, es, es intentar buscar una salida y encontrar algo. A ver, a ver, al final, acaba eh, esa gente libre. pues eh, Le ha mandado con una con un pit a una ronda indiana por Torrey ¿Crees que ya le tenía el año pasado. Torrey Craig es más bien un 4 que bueno, un 3 con el 3 un poco pequeñito. Pero ha, ha, yo creo que hacía buen papel allí en, en Fénix. Se les fue y le han vuelto a repescar. Bueno, bueno. Uh -huh. a ver, más profundidad que no de banquillo para el Fénix. Desde aquí, eh, MundoLeague, el gran fichaje de Jalen Smith. Creo que Turner sale en verano. Pues yo, fíjate que creo que Turner se va a quedar allí. Una vez que se hay dos abonis, pues este tiene que tener un pivo como demanda Bueno, a ver sí. también que coger en el draft. Si pillan en el draft un pivo muy bueno, pues a, ver, pues a lo mejor piensan en cortarle y tal. Pero si no, yo creo que va a seguir. Yo siempre he pensado que para qué van a sacar a los dos. tienes dos pivos más o menos buenos. Sí. Diferente perfil de jugador. A mí me gusta mucho más Sabonis, pero... Sí, a mí también me gustaba más Sabonis. Yo pensaba que iban a sacar antes a Turner que a Sabonis. Pero lo bueno, a lo mejor por Sabonis se tenían una fuerza, como se ha visto que tenían a Halliburton y... Sí. Eh, y bueno, ya no me acuerdo a quién más. Pero bueno, Halliburton yo creo que es la sí. pieza fundamental de, del trade sí. de, por parte de Sacramento y, y es apetecible, ¿no? Tenerlo. Y te das con... El... Yo creo que el problema que ha habido con Turner es que se han quedado sin ofertas reales mm. por la lesión. Porque mm. una lesión de estas de estrés, no sé qué, tal, nunca sabes. Un tío sí. como el Warren. Lo mismo está a dos meses que está a dos años. Sí. Ya dice, lo mejor es que no dice el laquero, lo mejor es que no enseñen mucho y no y lo renueven a la baja. ¿Pero laquero es de Lakers o de Celtis, Porque es lo que te has comentado antes, ¿eh? Porque estamos hablando mucho de Celtis con él. Es que pues, llamándose el el este ¿no? y, y tan interesado en los Boston, no sé, no sé. La quiero. Cuéntanos claro, claro. de qué equipo eres. Decídete, decídete. Seguro que hoy eres de Filadelfia. <risa> <risa> bueno, a ver. Vamos ¿qué a eh, eh, sí. eh, comentarle también el de, el de Dallas, ¿no? Pues también es muy sí, llamativo. Sí, ahora, ahora, ahora llegaremos. Ah, bueno, bueno, los Warriors que nos han movido. Hmm. Yo creo que están en una, en una oportunidad histórica para ver pelear para el anillo y se van a quedar sin nada. Todo por jugar un poco a eh, como lo he leído dos líneas en el tiempo así. Sí, por jugar a lo seguro, ¿no? Pues claro, por decir, me aseguro el futuro por el presente. Entonces, mm. bueno, yo creo que con teniendo a Carrie, a Green, a Clay y tal. Y, y los secundarios que has traído este año que eran bastante buenos y baratitos yo creo que este año tienen que haber sacrificado a Cominga o a Wisman, no, no sé y haber intentado sí, no, reforzar sí. un poquito más el bloque sí yo creo que, que yo estoy contigo no tienes que si quieres ir a por el campeonato este año porque no sabes tampoco cuántos años le quedan a Carry ¿eh? puede que le quede este y otro a nivel que tiene ahora mismo o uh -huh. tres al máximo y tienes que apostar todo por por ganar no claro y sin embargo, y sin embargo, Kuminga y Weissman, el techo, o cuando te van a realmente a producir dentro de un par de años. Así que yo creo que, que ha sido un poco, un poco actitud, no voy a decir cobarde, pero que conformista, por así decirlo. Dice, mira, no dice Mundo Lake, es su última hora. Los Nes cortan a Bembry. A, a Bembry. Ah, bueno, pues, claro, es que necesitarían un hueco. Porque han salido dos y han entrado tres, ¿no? Mira, dice Hugo. Ah, bueno, esto ya es para entre Hugo y Chris, que ya se... Hugo, es que Chris no se puede conectar hoy. Eh, tenía problemas de internet. Iba a estar con nosotros analizando el, el tray. Los Vamos de... a ver si puede estar el lunes, que di sí. dijéramos tanta información. Sí, sí, el lunes lo hacemos con más tranquilidad y lo analizamos mejor. Me pregunta eh, Chris, que qué cinco pondría en Filadelfia. No, es que se me la he porque, como todavía no hemos llegado a Harden, digo, esa me la apunto. Ah, vale, la vale, comentamos. vale. Claro, es que si no, yo me la apunto, mira. 5 eh. Filadelfia. Venga, ya lo tienes ahí. Ya te lo tengo yo aquí apuntado. Muy bien. Pues vamos Venga, con los sí. Wizard que al final se han movido. Era otro equipo que necesitaba. Hmm. Yo creo que al final se ha hecho lo de Montreal-Harrell, ¿no? Sí, a, a Charlos, ¿no? A, a Charlos Thor. Uh -huh. Y por Vernon Carey y Isha Smith. Yo la verdad es que Harrell, que le veo que está un poquito mal, bueno, es que de la cabeza está el 90% de los jugadores de la NBA. Pero bueno, que es, yo creo que no. no claro, no, no, no crea vestuario, ¿no? No es un jugador que especialmente cree vestuario. Y yo creo que los jones tenían un vestuario, en principio, sano, ¿no? Dentro de lo que cabe. Eh, sí, no, no, no da mala impresión. Por eso, por eso no da mala impresión, no se oía noticias al respecto y parece que esperemos que Harel no, no dinamite esa dinámica. ¿no? Que hay hombre, de yo, eso. yo para el punto de vista de Charlotte yo, bueno, traes un pivot que es tu, tu peor puesto. Sí. Y hombre, eh, Harel es buen jugador. Sí, no, es ya, un jugador ya, top, pero es buen jugador. Ya no te, no te apuntas con facilidad. Y bueno, al final has dado a. Pues a dos jugadores que te da igual, Charlo, y uh -huh. un pick de segunda ronda. Bueno. Desde el punto de vista de Hornets, si aguantas a Harrell, perfecto. Y Washington, está claro que le quería sacar porque no lo soportaba a nadie. <laughs> porque le ha regalado casi. ¿sabes? Bueno, eh, a ver, está en su último año el contrato, ¿no? Pero bueno. Eh, este es otro síntoma más de que Washington. Eh, ha tirado ya la temporada es otro de los que la tira luego también ha enviado a a, a aaron holiday a los Sams este no me entera bien porque ha sido eh, están intercambiando por dinero pues pues nada bueno, nos dice aquí Chris que los principales problemas de los vestuarios de Wizards eran eh, Widdy y Harrell y los dos están fuera. Claro. Y luego ahora un Holiday que le han sacado a San por, por Darío Sariki. No, pero por eso te digo que hay que tener cuidado con, con ese tipo de jugadores. Con Harrell, por ejemplo, Charlos, que es un equipo que, que está está séptimo, octavo, ¿no? Está luchando por entrar en, en Playing. Play ¿Qué en este has dicho? Que se ha un poquito. Eh, Harrell, el tema de Harrell con el, con el vestuario sí. que hay que tener cuidado porque si te metes una bomba de relojería en un vestuario y a lo mejor Harrell se cree que, uf, es, que es difícil en una dinámica como la de los Hornets ¿eh? sí. yo creo que es difícil porque tiene a, a, a Ball a y a, a Bridget y son, que son los que acaparan casi el juego ¿no? de, de Charlotte y tienes que hacer hueco para un jugador más Mira, dice Hugo que seguramente Harrell salga en la segunda unidad. Pues sí, t casi toda la vida, como mejor ha rendido, ha sido saliendo de la segunda unidad, sí. aunque jugaba más minutos que el pívot titular. Porque fue mejor el Fue que hace tres temporadas, ¿no? Sí, pues no sé si fue la burbuja o por ahí. Sí, por eso. Es que a mí me vale. fue, yo creo que la, la temporada antes de llegar a Lakers, o sea, hace tres, a lo mejor. Sí, porque luego firmó dos años con Lakers. Y este mm. es el segundo, que ya está en sí. Washington. Y bueno, mi Jaren me parece un buen jugador. Lo que pasa es que, joder, debe ser también para aguantarles de del Ica. Mm. Ah, así digo, que, sí, sí, de... de titular y el de segunda unidad. Sí, mira, no dice aquí Chris, que fue mejor sexto hombre en la 19-20. Sí, sí, a mí ya tengo que mencionar con esta que me suena a que le dieron el premio cuando estaban allí en la burbuja. Sí. Ten, tengo la imagen ahí. Mm. Y bueno, y ya el otro momento de, de los Wizards, eh, también sorprendente, pero bueno, eh, De Wiggin y David Bertrand, manchas han conseguido colocar a Bertrand. Sí, 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 un, un contrato de 15 kilos al año. ¿eh? Y De Wiggin son 17, parece que, quiero sí, no recordar. Sí, casi 20, sí. Por Zingis. Por este me ah, ha sorprendido. Pero también desde pues de, de Dallas, a lo mejor lo ven, que por fin han conseguido colocar a Porcingis. Eh, sí. Y, y no sé si había algún pick de por medio en este caso. Uh -huh. Pues ya te digo que. Pues nada, pues parecía que se había adaptado muy bien al, juego, al nuevo juego propuesto por Jason Kitty y han roto la pareja, definitivamente. La pareja con Donchit, me refiero. Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, es. A ver, Donchi no le quería ir, ¿eh? Yo creo... no, hombre, ya, ya, hombre, ya, ya. Era una pareja, una pareja inestable. Pero bueno, y, que... y lo que pasa es que ahora llega allí y digo, y, y este, que yo qué sé, que al final es un base que necesita mucho balón, eh, como Donchi como Bruson. Eh, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Para qué le quieren, sinceramente? Y, bueno. y Bertrand, pues bueno, si recupera su tiro de tres, pues le, te puede venir bien, te o sea, ah. que juegue abierto y tal, como estos si le gustan los, los jugadores grandotes y tal. Mm. A mí también. Sí. <laughs> Mira, dice Mundo Lakers que, es que era un matrimonio mal avenido. Desde Don City estaba Yo creo que esta, se rompió definitivamente los playoffs del año pasado. Que porque y Carly, el... Fíjate que Carly se sí. largó de aquí eh, también, sí, sí, eh. Sí, 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 sí. Y Nelson, ¿no? el, el hijo de Don Nelson, el, no sé cómo se llama el nombre, el apellido, el, sí. sea, cuál es el nombre de, de, del hijo de Don Nelson, pero ese fue también, que era General Manager, ¿no? De, uh -huh. estuvo en, era de General Manager durante muchos años en Dallas. De, dijo, mira, aquí os quedáis. Yo me voy a mi casa que ya, ya he trabajado suficientes años. Y Carla, yo me imagino que diría, Uf, yo no aguanto a, a Luquita, ¿eh? No, a lo mejor... Eh, llegas al, al propietario, eh, le dices, Oye, mira, pues hay que bajarle a este un poco los humos o lo que sea. Y la dijo este, el propietario de Dallas, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el Cuban. Cuban. Eso dijo Cuban: Mira, pues pues ahí tiene la puerta. No, un poco triste para el, el, el entrenador que te dio el anillo, no hace 2011, creo que fue. Sí. No lo no sé, es que. Eh, yo es que joder, creo que la situación se debe de poder sentarse uno a hablar y tal. Mm. Pero cuando ya un, un señor como Carly que con toda la experiencia que tiene, los años que lleva allí, con, un, con anillo, sí, 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 Que no es un entrador, digamos, que de, como Jason Kidd y tal. Y, y al final se larga, macho, forf. No, porque ya llega un momento que no, no aguantas más. O sea, no, mira, no aguantas. Yo, yo no necesito aguantar esto. Claro, digo, yo ya, tengo, yo ya tengo el culo pelado. Digo, mira, pues me voy donde me quieran, ¿no? Claro. Pues mira, dice aquí la quiero. Seguramente en los siguientes tres años no juegue con nadie de su calibre. Entiendo que no jugará Dosis con nadie del calibre de, de, de Porzingis. Joder, es que Porzingis... Yo, yo he visto bastante partido de Dallas. Tanto la temporada pasada como esta y tal. Y, joder, es que también hace cosas que... Hay días que dices, qué bueno es, y días que dices, madre mía. Y luego era su tamaño, nada más que tira de fuera. No sé. No, yo me acuerdo, lo los partidos de contra Clippers, que es que se quedaba una esquina como un escolta. Que sí, sí. A recibir el balón y... En los play... y el playoff. En los playoffs contra Clippers fue... Pues... Increíble, pero ahí yo me imagino sí. que le diría el eh, entrado ponte ahí. Uh -huh. Pero aún sí, así. No sé, vamos. Y bueno, yo me acuerdo un partido de la temporada pasada, no sé cuál fue, que pues eh, queda una, pos una posesión, eh, 20 segundos y tal. Y cuando queda el 8-9 le llega el balón a por 5 y se tira un tiro, un triple de 9 metros. Se le queda el uh -huh. mirándole con la cara. Sí, sí, dice, sí. Pero chato, pero pues es que ni has agotado la posesión y puh, No sé un tiro de nueve metros ¿de dónde vas quedan unos segundos todavía de todas maneras cuando va a este año donsi sí, creo que bueno mira, en su momento miraba la, un poco las estadísticas de, de, de porcín y no, no lo hizo mal del todo ¿eh? o sea no pues sí es un jugador y tiene buenos números y tal mm. pasa, pasa que es ya un jugador tengo... atípico porque joder, con 2'20 que tiene no prácticamente o, sí. prácticamente Sí. Pues es que no juega de pivot no. sí, y tampoco no, 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 es lo suficientemente rápido como para poder jugar de 4 sí. no y conforme va pasando los años menos vas a estar en la zona menos te, menos te gusta pegarte sí bueno este es que no le gusta nunca pegar sí pues ya 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 pero los, los pivot normalmente tienden uh -huh. conforme van pasando los años tienden a salirse uh -huh. te gusta cada vez menos pegarse y en su caso pues bueno tiene buen tiro Tres, pero es que claro, no se pega con nadie. No sé si tiene miedo también a entrar y lesionarse. Sí, yo tengo, tengo esa impresión de que tiene un poco miedo. Vamos a ver por Zingis el, el porcentaje de 3. Eh, bueno, esta temporada está en un 28% en tiro de 3. Sí. Bastante y... malo. Muy malo, muy malo. Y el año pasado, bueno, tiene de media 35%. Y el año pasado estuvo, a ver si esto termina de cargarse, el año pasado en un 37%. Bueno, mm -hmm. aceptable. Sí, pero este pero, año, pero, pero, pero lo que pasa es que si tú tienes en cuenta que su, la selección de tiro que tienes suele ser mala, porque a, es que te, te tira los tipos de 8 o 9 metros, eh, muchos de ellos. Cuando debería ser al revés, cuando debe ser que su selección fuera mejor, porque Doncic eh, acapara mucho mm. mucha defensa y es que además tira lejísimos que dices Joder, tío, a ver, es que no, te, no es que no te arrima claro es que no te arrima ni a la tres chato a ver dice a ver dice Hugo eh, algo habrán visto los médicos de Dallas cuando, eh, seguro sobre la situación de Porzingis bueno yo creo que la ha visto Doncic directamente mm. con quién no va a ningún lado son con los medianía, medianías que le han rodeado hostorizando el salario con jugadores que ha, de a lo máximo de titulares justitos. Bueno, laquero. Pues es que lo, que lo que. Yo creo que lo hablamos, no sé, hace ya tiempo que dijimos que, que el Dallas va a tener un problema de conseguir una gran estrella que quiera jugar al lado de John Sheet Sí. Y sí, bueno, ya está pasando y no viene nadie. Lo que consiguen es algún, en algún trade y tal. Luego lo sobrepaga Mark Cuban para que se queden como hardware sí. y tal. Sí. Pero bueno, a mí a, ver, a mí me parece que es un equipo bastante bien construido para Donchi, ¿eh? Bueno, veremos sí. a ver cómo, porque a ver cómo van en la liga. Están, Están jugando en, muy bien, ¿eh? Llevan un mes de escenario. Empezaron muy mal porque además estuvo tuvo lesionada sí. el y tal, pero luego van y pues funciona muy bien, ¿eh? Yo el partido de Filadelfia que jugamos hace, no sé, diez días o por ahí. Bueno, la verdad es que jugó muy bien Filadelfia, empezó muy bien, pero luego al mismo tiempo nos colgaron la zona 2-3, uh -huh. que nos hace mucho daño, y ya remontaron y ya no, 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 no pudo Filadelfia con ellos. Es, que, es que Dallas todavía, yo creo que aspira todavía al cuarto puesto de, de Utah, o está a dos victorias. A ver, cómo están exactamente de distancia. Las dos victorias. Yo aquí en el oeste, veo a Fénix Bueno, yo Phoenix ahora mismo empecé el mejor equipo de la NBA. A ver cómo los, con los movimientos que ha habido en el este, bueno, cómo afinan. Pero lo dices porque ganaron bien. Bueno, ganaron de seis creo, a Filadelfia hace dos días. Bueno, un partido competido. Pudo sí, ganar sí. cualquiera. Pero creo que es el mejor equipo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que también. No, Yo, yo el partido de contra Filadelfia sí lo vi. Y y no le perdieron nunca bueno no perdieron ninguno de la cara eh, ninguno de los no, dos no. El, el, al partido eh, o sea fue de pero al final yo creo que la experiencia de de, de, de Chris Paul sí de Chris Paul okay. y, y también y también el entrenador Monty Williams yo creo que movieron mejor las piezas que, que dos Rivers y Filadelfia es que es un desastre los últimos minutos juega muy mal pero bueno pudo haber ganado Filadelfia y así que que se que compitieron fue un partido relativamente igualado y tal y entonces, bueno, Feni me parece el mejor equipo ahora mismo. Warrior está hacia abajo. Memphis es, es el tapado. Cuidado con Memphis. Mira, Memphis es el otro equipo que suelo ver. Es que Memphis, eh, yo también me gusta ver a Memphis. Eh, hace, es esta, esta temporada empecé a verlos, porque antes uh -huh. veía algún trozo y era, era horrible verlos. Sí, sí, pero y este eh, año... Es un equipo que si le quieres ganar te tienes que echar al barro allí. Sí, sí, con sí. sí. Ellos. Porque es que no dan un balón por perdidos, pelean y ya, pues son chavales jóvenes, van madurando y tal, y ya para llegar, les está llegando el momento. Pues tiene no, es que, no, que, no, que tener un poco de paciencia. Y que no tienen miedo. Sí, sí. Es lo que decíamos antes, lo que no tiene que hacer Memphis ahora es liarse a fichar veterano no sé qué, dejarlo un par de años más, ¿qué, qué, qué, qué más te da ya? Sí, ir, ir a apuntar. Sí, ir, a ¿no? Si los veteranos no, tampoco te van a, a, no te garantiza que vayas a ganar el anillo. No. Utah, que va hacia abajo y tal, pero bueno, yo creo que se mantendrá en el cuarto puesto. Utah, aguantarán. Quedan todavía 55, todavía quedan bastantes partidos, no te crees? Veintitantos. No Mira Está muy este. guardado ahí esa zona del este. Sí. Pues. Está, ha venido Julio Stockton, que es, todos sabemos que es de Utah, y dice Memphis ha cogido una buena dinámica. Espero que ahora que tenemos todos los jugadores sin bajas, nos dé para pelear por el tercer puesto. Eh, yo creo que no es verdad. Están a tres, no tres y media. Yo es creo que, que el, ritmo, el ritmo de Memphis es complicado de seguir. ¿eh? Sí, sí salvo, salvo lesión, yo creo que. Sí, Pero, bien, si de, de, claro. de Morán o algo así, bueno, con, aunque sin, sin Morán estuvieron con hicieron un 10-0, creo recordar, un 11-0. Sí, perdieron un me parece, de 10 sí. partidos. O sea, sí. Una recha magnífica. Bueno, seguimos un poco más. Sí. Bueno, aquí está el de Celtics, que hemos comentado, de Redder eh, a Houston. Eh, perdón, eh, sí tal. y Dani Teix a, a, a Boston y bueno con, eh, con el Red van Freedom y Bruno Fernando bueno, ya lo hemos comentado Freedom mejor el, el mejor skate. persona que jugador <ríe> <ríe> aunque este también está grillado ¿eh? el, 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 el Freedom, vamos Sí, bueno, aquí hay una noticia que dice que el Piston al final se quedan con Jeremy Grant. Uh -huh. Me ha sorprendido que, que siga también. No, le queda también uh -huh. otro año el contrato, ¿no? A lo mejor lo sacan sí. el día Sí, ¿no? pero yo qué sé, yo creo que como están reconstruyendo les habría convenido haber sacado un pick más para, para haber metido a un joven más y tal, pero bueno. Luego Sacramento Kings como, como tras el trade de, de que ha llegado de Vincenzo, George Jackson y eh, Liles, a pues ha tenido que cortar a Ransey y a kutar, Que estos dos uh -huh. eran dos rookies. Están, creo que es el segundo año de los dos, parece que es, Son del. sí. Y tenían buena pinta. Bueno, pues bueno. Eh, Boston, Boston tiene cinco, cinco eh, no. o, libres. Pues fíjate que no creo que tarde mucho estos dos en quedarse, en tener algún equipo. No sé, ahora mismo, Sabo Boston, no sé cómo estará. Bueno, a Filadelfia le faltan también un, un hueco en el roster, pero bueno, Filadelfia entiendo que irá por un pivot Estos son un base mm. y un, una especie de 3D. Y los Knicks son otro de los que me han sorprendido que no se han movido, y Bulls, y bueno, y Lakers Sí, pero bueno, leí que este había leído yo también que eh, querían a, que estaban negociando con Joe Wall para eh, con, con Houston para darle a Westbrook. Y al final parece que tampoco ha salido. Bueno, si está por aquí, Chris ya nos lo comentará el lunes. Uh -huh. Houston ha cortado para hacer hueco a todos los que han venido de Boston a, uh -huh. a DJ Austin. Ese es un base que puede ser interesante para algún equipo y Armory Brook también un base, pero bueno, este es un, un poco locuelo. Uh -huh. Pero Agustín este, no, me parece bueno, un equipo así de media tabla y tal, de base un está bien. Y poco más hay, aparte de lo de Simón y, y Harden, que ha sido el, el movimiento estrella, ¿no? Uh -huh. Sí, mira, ya está aquí también V de Vicenso, Vicente. Hola, ¿qué tal, Vicente? Y dice laquero, ¿dónde uh -huh. tienes los cortes? Eh, no sé si se refiere a los cortes de los jugadores Que dónde lo están mirando Pues eh, en cualquier página Yo miro mucho la de Hopper Rumor Esta está responde la quiero Bueno, eh, bueno ya, vamos a, ya vamos a por el plato fuerte si sí, llevamos una hora y cinco De programa casi, ¿no? Bueno, venga, venga, bueno, venga, venga. venga, venga, venga. venga, venga. Tiene razón, vamos a hacer publicidad. Venga, pues, venga, vamos a hacer publicidad primero. Venga, te parece. Sí, sí, venga, vamos a hacer publicidad, vamos a, a vendernos un poco. Venga, venga, pues nada, mira, estamos soltando una camiseta de, de NBA cuando lleguemos a 25 suscriptores, ¿vale? Eh, lo hacemos con Sportshot 8. Y si vais de nuestra parte y ponéis el código promocional SHOP05, os hacen un 5% de descuento. Pero esto es Así que además. Además. Es... además un 5 si queréis de comprar camisetas, pues entráis ahí en, el, en Twitter y en esa cuenta. Eh, en esa cuenta y ahí lo tienen. Y bueno, le mandéis un mensaje diciendo, oye, vamos de parte de tiempo de, de básquet o tiempo de NBA sí. y tal. Y, y, os y os hacen un 5%, 5 de un, descuento. Un 5%. Sobre esta compra. Así ya sabéis. Y luego vamos a sortear una camiseta de ellos cuando lleguemos a 25 suscriptores que son es gratis con Amazon Prime es gratis con Amazon Prime efectivamente y ya nosotros bueno, y nos y, hace y, un favorcillo y, y, si, y si queréis suscribiros con vuestro dinero tampoco vamos a tener pero yo preferimos con la que es con Amazon Prime totalmente gratis ¿eh? o sea que... lo que es gratis para qué vamos a gastar dinero claro 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 y... dice W de Vicenso, perdona, que dice W de, de, de Vicenso que se ha fumado, me lo voy a suavizar, eh, eh, Vicente, que se ha fumado estos de, de, de Dallas eh, en los despachos de que, en los despachos de la Neva, que, que se han fumado los de Dallas para eh, vender a Porzingis. Es que, Vicente, si es que si Porcinguis y Don, si no se hablan, pues. Tendrán por que... vender a, a Porzingis o por fichar a Bertrand y el otro. Claro, es, es que claro. depende. O sea, eh, si tú a lo mejor llega a Cuban y le dice el general manager eh, que Don City y Pocingi pues, y no se hablan. Eh, ¿A quién vendemos? A, a Don City va a decir de cubano no, vendeme al otro. O es sea, lógico, ¿no? O sea que eh, yo creo que ha sido así. Elegido, tenían que elegir uno de los dos y estaba claro a quién tenía que elegir. Sí, a que la situación en Dallas era insostenible. Por, como pasaba en, en Washington con Harel, con The y tal, que estaban todos altos de ellos. Mira, dice aquí, dice, dice aquí Julio que estoy hablando ayer con varios de la comunidad de los Jazz. Algunos piensan que si no mejora la relación de Rudy con Donovan, podría Ains y Zanit traspasar a Golbert después de playoff. Eh, ¿sí es verdad, se te está rumoreando últimamente que Rudy, Golbert y Donovan Mitchell están otra vez que no se llevan muy bien. Y eh, Creo que estuvo, cuando estuvo aquí Jacobo León, eh, hablaba que él prefería. De, 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 Tradear a Donald Mitchell dice que es más importante por el estilo de juego Rudy Gobert, sí, es más importante es Rudy Gobert, aunque es que ahora yo... aunque ahora ves a Zubique y tal, que no han sacado en dos años, y, sí. y, y, y bueno, el chaval cumple y tal. Pero es que de todas maneras es que pibos como Rudy Gobert no hay en la NBA. O que puede ser? ¿Un capela, por ejemplo? Por ponerte un ejemplo también de ese estilo defensor. Yo creo, yo creo que es, eh, no hay nadie en la liga como Rudy Gobert. ¿Te gusta claro, más claro. Te gusta menos su estilo? ¿Te gusta más o menos? Eso es. Con y el por año do... es un atleta, tiene una eh, envergadura tremenda. Yo creo que Rudy Gobert es, es, es único como pivote. Sí. Y Donovan Mitchell, hombre, no es que haya muchos como Donovan Mitchell, pero pero yo creo que es más fácil encontrar un Donovan Mitchell que un Rudy Gobert hoy en día. ¿Y tal como juega? Utah, que siempre juega con un 5 clásico, por así decirlo, ¿no? De todas formas, Julio, yo creo que este año le va a ir mal. Y a lo mejor cambien de entrenador y bueno, a ver qué, qué estilo traen. Porque yo creo que ya el proyecto Utah está un poco agotado. De todas maneras, Utah no, 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 no suele ser una franquicia que que cambia de entrenador así como así. No, pero ¿cuántos años lleva? Bueno, yo no lo sé, mira Snyder, pues te lo voy a decir ahora mismo. Snyder, a ver cuántos años lleva en Utah siendo primer entrenador. Porque acuérdate que ya cuando estuvo Reiki ya estaba y llevaba tiempo. 2014. Siete, siete años. Ocho. Esta sería la octava temporada. ¿No? no sí. Este, siete, ocho años, sí. Sí, esta es la octava temporada. ¿Mm. Eh, ¿Qué es un buen entrenador? Sí, nadie puede decir que no sea un buen pero al final es un entrenador muy conservador. Eh, yo creo que para la liga, una liga tan condensada de partidos hace una rotación muy corta. Quemar, eh, entonces llegan los jugadores que a los playoffs. Mm. no sé. Le veo más un entrenador de, de tabla media que un entrenador que mm. quiere ir para el título. Dice no, aquí Julio un... Stockton, perdón, Ángel, que Smith y Wade no son de la familia, no son la familia Miller. No creo que tengan tanta paciencia bueno, no sé si son, está claro que no son las familiares, pero Wade no sé qué porcentaje tiene de, de la franquicia de, de Utah. La verdad es que si tienes un 2% de tal no creo que fluya mucho la decisión. Además, Wade creo que aparte de ser propietario era consejero, ¿no? Solo, ¿no? O algo así. Una cosa rara. Bueno, ahora nos dice Julio que lo sabe mejor. Sí, seguramente lo sepa Julio mejor que nosotros. Y ahí, y ahí también llegó como también como asesor de no asesor qué, pero, asesor de, de asesor de presidencia o una cosa rara también sí sí o sea, si ellos se lo quisiera ellos se lo comen pero bueno forma, sí que... Utah está ahora mismo en un momento que es ahora nunca sí o dar salto a por el anillo o ya ya inglés ya pincha ya pues sale el pobre y tal ya fuera eh, con ley le quedan dos telediarios eh, Bodanoí, bueno, de Botanovi le veo más fino, ¿eh? Yo creo que ha cambiado la alimentación y todo, ¿eh? Yo creo que ha bajado de hace dos o tres años el peso. Ya no se come un buey, se come medio. Yo creo que sí, ¿eh? La verdad es que no sé, a lo mejor Julio lo, lo eh, mira lo tiene el... mejor. Cuando, cuando mira, lo voy a leer lo que dice Julio. Ahora está primero Ryan Smith, luego la familia Miller y después socio Militar Wade. O sea, supongo que habrá varios socios minoritarios, no solo Wade. Y se ha quitado de en medio al Lindsay y lo tiene de asesor a él. Lo que toman las decisiones son Zanic y Ace. Bueno, a pues ver, yo, Mira, yo me acuerdo, eh, no sé si tú te acuerdas del de portero César que jugó en el Madrid. Sí. Pues eso, eso, eso jugó hasta los 40, y 40 años, 41. Y ese uh -huh. lo, que, lo que lo que hacía era cuidar la alimentación. Para llegar a esa edad, tienes que cuidar mucho la alimentación. Uh -huh. Y ese decía que cada año que pasaba jugando en la élite tenía que pesar medio kilo menos. O sea, ponerse más fino, ¿sabes? Para intentar uh -huh. aguantar el ritmo de los jóvenes. O sea, eso yo creo que es lo que estamos hablando, esencial. Esencial. Yo ya esencial. Te he con Nubi que, que pues eh, casi tripilla cuando, cuando está en es Indiana y los primeros años de Utah. Y yo joder, el otro día lo pensé que le vi jugar eh, contra el Golden State, Me uh -huh. ayer o antes de ayer y, y dije yo, joder, es que le, le veo muy fino, macho mira eh, sí sí. Sí, dieta mediterránea, V de Vicenzo. Bravas, ensaladilla, jamón ibérico y patatas fritas. Calamari, de Vicenzo, sí. que no cenaba, macho, que, que sí, llegaba sí, justo sí. al programa. Y no y además, yo creo que también lo hablamos el, el, la semana pasada de Don, si te acuerdas, que dijimos sí. que llegó pesando al principio de temporada 120 kilos uh -huh. y cara pesa 108. Claro. Y yo creo que se, eh, se tiene que ir dando cuenta de que esas bestialidades no las puede hacer. Sí. Que comentamos también lo de Envi, que lleva ya un par de años que viene mucho más fino y joder, pues uh -huh. lleva a los dos mejores años de su carrera, mucho. Claro. No, es eso, es eso. Si tu peso ideal, hombre, yo entiendo que si tu peso ideal son 100 kilos, por ejemplo, el de Dodge, no sé cuál, cuál sea su peso ideal, si será 100 o 90 y muchos. Uh -huh. Pero puedes, puedes llegar pas, pasado un par de kilos a la pretemporada, pero no llegar con 18 kilos de más. Es que es que para quitar ese, ese peso, al final tardan meses. Meses, claro, meses. Y cuando te quieres dar cuenta, se acaba la temporada. Pero bueno, venga, eh, vamos a darle al, al trade que a ti te interesa, ¿no? Bueno, yo creo que a, a todo el mundo. <laughs> a ver, más que nada, porque creo que es un movimiento que puede cambiar la, la liga, los contenders. ¿No? Sí, sí, sí. Mira, me lo he, vale. puesto, me he puesto hasta la pantalla en grande, ¿eh? mi, mi portátil, para que no lo sepas, es de 14 pulgadas, tiene una pantalla, bueno, es 13 y media, es 3 pulgadas, pantalla pequeña, pues me lo han ampliado para verlo bien, ¿eh? Pues venga. Venga, dale. ¿Yo? Sí, sí, hombre, es, es, es Filadelfia, ¿no? O... Bueno, bueno. Pues nada, Filadelfia llega James Harden, ahora comentaremos, y Paul Mirza. Y para los Nets, se pues, van Ben Simon, adiós Ben, te queríamos, pero tú a nosotros no. Seth Curry y Dramon. Oh, tía, el Dramon. <laughs> y dos pick eh, de primera ronda del 22 y del 27. El del 22 puede net rechazarlo y coger el del 23, pueden diferirlo. Uh -huh. Y el del 27, pues está protegido del 1 al 8. Y, no, y si, bueno, pasa que bueno, bueno, de aquí al 27 cualquiera sabe. Sí. Y si no, pues pasaría la temporada siguiente. Y si no, para la siguiente, por dos segundos, tal, y no, mira, necesitar, vale. De aquí entonces falta mucho. Pues nada, a nivel de movimientos, desde eh, punto de vista de Filadelfia, Pues es que, como Harden es un poco incógnita, ya venimos diciendo que ha bajado mucho del nivel de Harden de, de ahora de, a, al Harden de hace, pues, no sé, un par de temporadas. Al de Houston, ¿no? Uh -huh. eh, claro, tú, eh, al final, el, el, el al Filadelfia actual, que está funcionando, yo creo que muy bien, le metes un jugador del nivel de Harden por carry, realmente, porque Simon no estaba jugando y yo creo que le da un importante salto de calidad sobre todo porque bueno al final sabe el tío sabe jugar sabe eh, mantener el ritmo, sabe, sabe jugar un pick and roll en defensa seguro que mejor que Seth Curry que es un agujero pues por lo menos eh, eh, tiene tamaño y, y tapa molesta más molesta más no y molesta más y luego pues bueno pues yo creo que esto es lo que pasa que creo que ahora sí que es el momento no cuando fichan a Balder y a viajar y hace tres o cuatro años que fue un poco precipitado para mí, pues ahora sí, ahora es el momento de mí y tienes que arriesgar has arriesgado con Harden pues bueno, pues ya veremos tienes, como digo yo creo que tienes un par de valillas este año el que viene, no, no mucho más aunque sí, a Harden ya no va a ser Harden máquina entonces, bueno, bueno a lo mejor ahora se empieza a cuidar de peso eh, bueno también es cierto que harden ha hecho un harden, sí, 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 digo, sí, un sí. harden que, que ha estado en los últimos no sé en el último partido tres partidos sin jugar en los tres últimos en el, sí el, y, el, y el antes el, joder el te acuerdas que dijimos joder es que ha metido harden cuatro puntos cuatro, no cuatro ¿no? puntos con, sí con sacramento o sea que, que estaba ya que pasaba de jugar Sí, era sí. superior a anotación, su anotación desde 2011, creo que era, o 2012. Con lo cual, pues estaba forzando la máquina porque quería salir. Y ahí al final, pues, eh, como decía Cerezo, ¿no? El presidente Laletti, los jugadores juegan donde quieren. Sí. Pues me parece ser que quería jugar en Filadelfia y está en Filadelfia. Eh, ¿Qué jardín veremos? Pues yo, yo qué sé, yo qué sé. Es que es, un, es una incógnita. Y luego, si lo ves desde el punto de vista de los Nets. Pues fíjate, si Harden eh, es incógnita, fíjate que puede ser Simón. Sé sí. Harry sabe lo que te puede esperar y Dragon también, pero Simón jugará a Simón o también, o tampoco le gustará jugar en, en los Nets. Hombre, yo creo que si está forzando el traspaso, tendría que jugar ya esta temporada. Ya, ya. Eso se supone, pero ¿tú ves a Simón eh, dentro de dos días en la cancha? Mm, pff, dentro de dos días no. O sea, tendrá que tener una mini, mini pretemporada mínimo, ¿no? De a lo mejor de 15 días. Eh, bueno, estaba entrenando por su cuenta, dicen que está físicamente está muy bien y tal. No sé. Es, es, es otra incógnita. Entonces, bueno, yo creo que ha sido, pues hay que entenderse, yo, en este caso. Uh -huh. Claro, es que si, si uno no quería jugar en Filadelfia, que era un club más o menos, bueno, una franquicia más o menos seria pues, eh, ahora se va el trico este oh, y cualquiera sabe con Irving con Durán bueno. en fin y luego yo la lectura que hago de punto de vista de net es que eh, a Ben le gusta correr como mejor juega a campo abierto tú crees que va a correr con Irving con Aldrich con eh, Durán con el que el de los pistons como el, el Cibor, ¿no? Ah, el, el Griffith. El Griffith y, y con toda esta gente. Pues eh, no sé, es que me cuesta verle en Brooklyn a, 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 a Simon, ¿no? Por el estilo de juego. Porque es que al final está rodeado de, de, de viejales que les gusta jugar a, pues a un baloncesto estático. Entonces, pues bueno, por otra parte, sí que es cierto que les va a dar un nivel de, de defensa bastante alto, ¿no? Sí hombre y yo, yo sobre todo también veo aquí en el este que el, en el trade que el tema de que consiguieron un, un pivot no que también lo necesitaban. Sí, sí sí han estado muy hábiles no pensaba yo que iba a entrar Drameon en este lo de Carri es que era desde el punto de vista de calidad o a sea, yo creo que a, a Brooklyn le viene muy bien Seth Carrick, no un tirador sobre todo porque si fichas a Ben Simon te interesa tener tiradores, ¿no? Entonces, uh -huh. Se cae un buen tirador. Sí. Vas a tener a Ivy, vas a tener a Durán en el campo. bueno. ¿A Joe Harris cuando vuelva? Eh, no sé si volverá, pero bueno, o sea, a Joe Harris, a Paty Mill, Bueno, le, le rodear de tiradores porque a, a, no sé qué le llevarán de, de, de pivot. No sé si consideran al Ramón de pivot titular o una segunda unidad y jugar con Aldridge cuando se ponga bien. Bueno, le rodea de tiradores a Ben Simmons, eh, eso está bien. Sí, eh, pero que, y a nivel defensivo le va a dar mucho a Brooklyn, que era un, pues algo muy malo, muy malo de su juego la, a nivel defensivo. Y, pero bueno, de media cancha va muy bien y de media cancha adelante pues eh, no sé si va a ser el mejor Simmons desde ese punto de vista bueno y luego cosita, pues, ¿qué que pasar libre he puesto encuesta para ver que, eh, quién gana en el 3 jardín los NES los Ises o ninguno para que podáis votar ¿eh? así podéis participar en el este no yo lo yo es lo que yo es lo que te he comentado yo lo que veo aparte de, del trit es que consiguen un un pivo que no tenían eh, Adris no es un pivo que pueda frenar a yo que sé, por ejemplo a en bit Ah, y Claston, por ejemplo. Claston, Claston es que es muy liviano. Es un pivo muy, con poco peso y que hace muy buen el pick and roll, pero poco más. O sea, no en defensa es un poquito alma de la calidad. Y bueno, y Simón lo que gana también es con mucha defensa, lo que tú estás diciendo. Mucha defensa, eh, juego a campo abierto. Y entiendo que Durán y esta gente tendrán que empezar a correr. O sea, no, no le queda otra. Si quieren tener la mejor versión de, de Simmons, tienen, tienen que empezar a correr. Dice la que es el mejor trade por parte de Sises desde Moses Malón. Bueno, la verdad es que Filadelfia no se ha caracterizado ha por hacer muy buenos trades, la verdad. Bueno, a ver que, desde que está Mori, yo creo que hace muy bien las cosas. Es bueno, Mori, joder. No sé si cuál es la estrella de Filadelfia, si envío Mori porque llegó y ocho, yo es que cuando llegó y se deshizo de Horford de, de Richards donde toda esta gente prácticamente por nada que decía yo madre mía con el tapón que tenemos aquí en el equipo este y ha no, construido un creo... equipo muy bueno sí 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 el, lo, lo único que le falla es lo que siempre decimos que, que dos ripes de, de con la tecla y, y que por fin demuestres si es un entrenador para playoff bueno yo creo que ya lo de Rodolfo River lo hemos hablado bastantes veces. Mm. En mi opinión, yo creo que es un buen entrenador, pero la dirección de partido flojea. Y yo creo que para un equipo de playoff ese es un punto bastante importante. No, tienes, Luego, que, tener, tienes que tener cintura en los partidos. Y, y en una serie de siete partidos que es larga, tienes que saber modificar temprar, tus planteamientos. Claro, hay gente para regular, al final, bueno, pues tú. Yo no te voy a decir que no preparas el partido, claro, tú tienes tu grupo de scouting, preparas el partido, voy a hacer esto, tal, pero bueno, de un punto de vista más moderado, ¿no? Pero luego un, un, un playoff, una serie de siete partidos, da mucho bandazo de las, lo que es la serie, lo que son dentro de los partidos eh, y tal, y entonces, pues el de River, en cuanto luego llegan los problemas, que joder, es fácil que en un partido de playoff pueda haber, pues no tiene no tiene cintura, no, no, no sabe. El año pasado se lesionó contra Washington en B y fue un desastre aquello. No hacía más que cambios y más cambios, más cambios. Un horror. Dice Vicente que desde luego Dos River cintura tiene. <laughs> Dos ¿no? River jugaba en aquellos Atlanta Hawks de los 80 con Dominic Wilkins y, y Spud Wet. Pues ahora no tiene muchas cinturas. ¿eh? No, no. Te... Se, se, les, se les presupone porque se, se la hemos visto en otro tiempo, ¿no? En los 80. Y, bueno. y luego, pues otro tema de que ha llegado Mori, pues también es que están eligiendo muy bien en, en el draft. Cyborg lo eligió Elton Brand y ya de la época de Mori, pues han elegido a, a, a Masi, han elegido a, a Isa Joe. Bueno, el de este año le tienen en, en Chile jugando. El pick 1. Y, y luego, bueno, había una pregunta, ¿no? Ahora que. Ah, sí, que, lo del de quinteto primo, inicial. De, el quinteto inicial. Bueno, había claro, dos. Claro. ¿Cómo quedaría? Hombre, el quinteto inicial eh, pues es el mismo que estaba jugando ahora. Eh, cambiando a Harden por Curry. No creo que. Eh, entiendo que jugará tengo mis dudas y ¿eh? eh, de titular digo que tengo mis dudas porque si está harden y está eh, en B no va a haber balón para más y más necesita balón eh, le pueden poner eh, a esperar a que haya jugado algún partido así eh, nada como un tirador y lo ha he hecho bien pero bueno yo creo que le deberían ahora mismo con este con este tipo eh, con este equipo que se le ha quedado yo intentaría meter a Masi en la segunda unidad, separándole bastantes minutos de, de Harden y Embiid y para que tuviera más valor. Y a lo mejor metía a Milton de titular. Pero bueno, en teoría debería jugar Masi, Harden, eh, Matisse Zaibul, eh, Tobias Harris y yo Nos te preguntan aquí, eh, la quiero, ¿quién va a hacer descansar en BIT? Buena pregunta. Pues yo creo que tenemos un pivot ahí que se llama Charles Bassi, que fue el pick de y de este año, que puede descubrir unos minutos de mí. Todo todo el tramo que está en mí en el banquillo lo veo complicado, y más con dos river que no confían los jóvenes. Con lo cual, eh, no sé si, es que no, no, no veo a dos rivers, sinceramente, sacando a Charles Bassi o a Paul, o a Paul que sería la, la otra opción. Con lo cual, yo creo que van a ir al mercado de buyout y tal. Van a buscar ahí un pivot, un parche. Mira, dice Ayer que estarás contento y feliz ahora que Filadelfia tiene un buen equipo. Eh, eh, vamos a ver. Filadelfia ya tenía un buen equipo. <laughs> no, pero yo creo que ahora ya no tiene 35 millones en el en, ¿En el, casa el, en casa totalmente que yo creo que, que, que yo creo que es lo que siempre hemos hablado que tienes que aprovechar en beat estos dos o tres años que tiene en, en su prime de juego uh -huh. al máximo que sea harden la mejor pieza para juntar con con Embiid, eso el tiempo lo dirá pero sí, yo al, menos creo, sea, al menos lo he intentado mori este año bueno este, este lo es que, tú crees que por ejemplo ahora un pick and roll jugar un dos para 2 harden en B... Está mal, yo creo que es, es top de la liga. Sí, yo no digo que esté bien y mal, pero habrá que verlo primero. Eh, sobre sí, el papel sí. es muy bonito, sí, sobre el papel es perfecto, pero habrá que, habrá que verlo. Eh, yo creo que ahora Filadelfia es eh, contender. ¿Y Brooklyn? Pasa ah, sí. a ser contender ahora con Simons. Y tú, fíjate que, que, que tú imagínate que dentro de 15 días está, eh, vuelve Simons a jugar. Yo creo que va a volver antes, pero sí. Sí, pero bueno, 15 días 10. Lo que pasa es que ya debe darte cuenta que ahora mismo, ya con, con el tema de, de balance que tiene de victorias, derrotas, este Brooklyn, yo creo que con mucho buenas, Bueno, no sé cómo estarán exactamente, a ver, de la cuarta plaza para el, el factor cancha. Pues yo. Eh, Brooklyn, pues. Es que hay que ver cómo, cómo casas estas piezas. ¿eh? Porque eh, tú has estado en un sistema que casi no jugaba ni con pivo, que no le gusta nada mucho jugar con pivo. Ahora te llega a Dramon. Oye, si, si tú has... Yo creo que esto es sí una petición de de Brooklyn para hacer el trade. Decir, sí. Oye, que quiero a Dramon. Y Filadelfia, joder, ¿cómo no lo voy a hacer por no dar a mi pivo suplente? Sí, pero tú debes darte cuenta que, por ejemplo, eh, Simmons te va a aportar sin tener el balón en las manos. O sea, porque tú sabes que el balón va, lo va a tener Kevin Durán o, o Irving. Mm. O sea, tú sabes que Simon te va sí, sí. a sumar porque no necesita balón para sumar. Eres muy de intangibles con lo que se suele decir ahora mismo. Sí. No lo sé. Es que es, es, ese equipo es un, una caja incógnita. Con Irving, con con sobre todo, con Durant, lo que pasa es que sí que es cierto que joder, para mí eran tres jugadores y prácticamente no había nada más, ahora que está lesionado a Harry y ahora pues ya tienen un poquito más un poquito más ya tienen seis siete en vez del cinco inicial casi pelado si quieren meter a al australiano y a visitar. Y es que y Harris eh, teníamos seis jugadores. Harris lesionó cinco. Pues ahora podría, te voy a poder decir que te puedes tener una rotación medio decente con siete ocho jugadores. Sí, pero bueno, es lo, es lo justo que, que juegas en playoff. Que Sí, claro. Bueno, bueno y, nada, el año pasado jugaba con seis. Con seis, sea, sí, sí. sí. No, es que Irving jugó un partido 46 minutos, ¿no? Creo recordar. Sí, sí. El, fue pues, el que metió cincuenta y tantos puntos, ¿no? O 48, 49. Que fue el cuarto de... El cuarto contra, contra Miwoki, creo que fue. Jugó 46 mm. minutos, 47. O sea, dejan su minuto. Así que. Bueno. Eh, a ver. Aquí era un equipo que tenía un problema, que era Filadelfia con Simon, Y un, y un equipo que tenía dos problemas y se ha quitado uno de ellos. Mm. Entonces, se han, se han repartido problemas. Yo... No, pero también, pero Brooklyn se ha, ha deshecho de Harden porque yo creo que tiene más mercado ahora que Irving. Es que Irving no le puede sacar. El problema claro, es que Irving no, que no le puede sacar. No es que no tiene mercado. Claro, por eso te digo que es que a lo mejor tú quieres poner el mercado a Irving y no tienes ofertas por él o. Harden, o, o, o... Harden estaba forzando la máquina porque quería salir. Y entonces qué haces? Te quedas con Irving que no juega la mitad de los partidos, le, fa le falta ritmo, pues no es el Irving su mejor versión. Harden, tocándose la barriga porque quiere salir y tal. Pues es que tienes que hacer el, el trade. Ya, ya que saques más o menos, pero tienes que hacer. Sí, yo Filadelfia, Filadelfia, yo te he dicho muchas veces, me decías, estás muy convencido de que va a hacer un momento donde el cierre el mercado. Yo, es, es que Morris es un tío inteligente no puedes aprovechar la ocasión si no es Harden pues a lo mejor traes a, a Jeremy Grant o a, a alguien de, de un perfil diferente más bajo y tal pero esto yo tenía convencido 100% por que hacía un movimiento bueno pues eso es lo que es lo que tocaba ¿no? se han quitado los dos un problema de encima como tú dices claro y yo creo que que seré los dos ganando realmente sale dos ganando y creo que he sido el primero que dije lo de Harden no se lo había escuchado a nadie cuando estaban todos el en agosto en septiembre no es que Lillard es que Bill y yo dije Shh, Harden Hombre Harden por la por, por todo el pasado que tiene como ¿no? en, en claro Houston. y porque tenía opción de salir la temporada que viene si quería mm. tenía opción de jugador Brandy Bill también, pero Bill siempre está, que, que hay que seguir en Washington. Nunca le decir que me, me quiero agarrar. Entonces, no, yo siempre Bill. he dicho, Harden No decían sí, que claro. Brandy Bill eh, de, eh, se iba a operar o algo así. Es que no lo sé. Hoy, eh... Sí, ahora está lesionado de, y le iban a operar a la muñeca. Sí, es que a Washington ha eh, tirado ya la temporada. Claro. No, no sé yo si llega ni a play Es que como ha pasado desapercibida la, la noticia después de tanto traspaso, ¿sabes? Uh -huh. Va a pasar un poco de puntilla la, la noticia, porque la, estás leyendo todas las noticias y claro, te pasa la de a pero pasa un poco de... Uh -huh. Así de aquella manera. Pues nada, no sé si tienes algo más que comentar. Eh, no, eh, uh -huh. la encuesta, no ah. quería decir quién ha salido ganando en mi opinión, pero... Eh, pero eh, ha, ha salido, han votado cinco personas y ha salido Brooklyn que ha ganado. Pues yo pienso que ha ganado Filadelfia, pero bueno. No, yo creo que han ganado ambos. O sea, yo creo que lo que hemos estado hablando. Uno se quita un problema con Simmons de que no quería jugar y tenía 35 millones en el banquillo. Uh -huh. o, en, o en la grada. Y Brooklyn se quita otro problema con Harry, que no quería estar en, allí en esa, en esa franquicia, con el tema de, de Irving, ¿no? Que yo creo que es el tema, el tema Irving el que ha para los que habéis votado a los Nets, ahora os voy a hacer una pregunta semifinales, finales, primera de ronda de, de playoff, Filadelfia, net. Jugará Simon en el Fargo. Uy, esa, esa, esa es buena, esa es buena. Tiene que jugar, tiene que jugar todavía Brooklyn en Filadelfia esta temporada. ¿Te queda algún partido. Eh, me parece que han jugado tres de cuatro, lo que no me acuerdo en qué campos. Por eso te pregunto. Y, y, y la segunda parte de la pregunta. ¿Jugará Irving en, en Brooklyn? Hombre, es que lo de lo de claro. y queda. Eso es que depende, porque fíjate, aquí ya, ya no hace falta casi mascarilla para nada, ¿no? Dentro mm. un poco, esto va a ser jauja, por así decirlo. Entonces, es difícil, eh, es difícil. Es que ahora mismo muy incógnita todo. Claro, yo. yo es que eh, Simón, yo creo que ahora todo el rollo de este de ah, es que enví el, el otro que me miró mal el utillero. Yo, yo, yo creo que es un tema de que Él Le ha podido la presión Sí, pero yo creo que esto ya lo hemos hablado muchas veces Le ha podido la presión Y también yo creo que ya el, Las declaraciones Que hicieron en Bid y Dos rivers al final del partido también le dijeron Mira, no ayudan No ayudan, o sea, si ya me queda Una gota para Que se derrame el, el vaso, pues eh, No ayuda y dijo, mira, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Si no me quieren, no me quieren. Eso sí, de, creo que dijo eh, en bit hace dos días que con Simo será mejor equipo. Sí, pero eso lo dijo también en, en el training Cup. Sí, 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 sí. Lo Realmente. dijo, sí, sí, lo dijo. Lo dijo antes, sí, sí. Pero es que, salvo que seas tonto, o sea, es que, claro, es que Simón es muy, muy buen jugador, pero claro, en playoff, si le pone la presión, pues tú me dirás. Ya, ah, pero bueno, pero ahí hace, está el... hace le falta para que tire tiros libros. Pero, pero ahí, ahí está el entrenador para saber jugar con Simons y cuándo debes jugar Simons. Fíjate ahora eh, Vogel con Westbrook, muchos partidos en el último cuarto no lo saca, en los, en los minutos decisivos. Claro, pues sí, ya lo hablamos en el programa durante los playas pasados. Eh, me pregunta Stich, si tú fueras el entrenador de River, ¿qué harías? Yo, que, y digo, pues yo sacaría a Simón del minuto 1 al minuto 8 9 hasta que entres en bonus. Uh -huh. Y luego le quito. Al chaval claro. que le está saliendo una pre, la de depresión y no está dando una ventaja al otro equipo y te está haciendo faltas para uh -huh. llevarla a la línea. Por eso te digo que, que es que hay. Si tú. Ese, 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 el tema este de Simón se si lo tiene que detectar el entrenador y, y sus ayudantes sus asistentes desde el primer momento pasa esto hay que solucionarlo Y en cambio pues le tenía ahí en el campo o sea, un partido que le quitó y el chico pues, está machacando al chaval y si no es que le no. te, 12 te tiro libre y mete uno o dos ...lo pues, quítale. claro y si te y si te le preguntan a simos por qué le ha quitado oye pregunta al entrenador y la presión siempre para el entrenador sí. y para luego, el jugador. Pues, claro y luego eh, pues al siguiente partido ya que, de que ves que te están haciendo ya el tema, pues, eh, chicos, pues se cambia la rotación. Sí, hay que, hay, hay que mover, hay que mover, porque te lo estaban haciendo lo mismo, ¿eh? Sí, pues empezó Washington y luego Atlanta, lo mismo. Bueno, yo creo que ya estamos dando vueltas solo lo mismo, ¿eh? Sí. Mira, Mira, dice ayer, eh, a mí me hubiera gustado que Harden, el Barbas, esté en Lakers. Se comentaba mucho Simmons a Lakers en su momento porque es el mismo representante que LeBron. Ya, pero, mismo... eh, a ver, no quiere ir a, a California, a cualquiera sí. de los cuatro equipos, aunque fuera. Pero el tema es que Lakers no tiene posibilidad de moverse. ¿Qué, ¿Qué va a dar? Si no tiene para dar a Horton y a... ¿Y a, West a, no a Westbrook, que no, no lo quiere a Filadelfia. Ya dijo, salió también, no sé dónde salió, si, dijo la SPN que Filadelfia que no, ni, ni, ni se lo había pensado. Pero ¿quién, ¿quién, ¿Quién quiere? ¿Quién quiere a, 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 a Wolf. Claro, si es que estás atado de mano. Ahora mismo nadie. ¿Quién quiere a, a Wolf? Nadie. Acuérdate en el training camp que dijeron, no, no va a jugar hasta que porque vamos a traspasarle, Dios, sí. va a traspasarle los cojones. Sí. <laughs> sí. Y va sin jugar, sin, sin poner el escaparate. Sí, claro, es lo que decía yo, Digo, pues tendrás que sacarle por lo menos para, ver, para que vea todo el mundo lo bueno que es y lo bien que está, de forma pero me hice una temporada pasada después de dos años igual, bueno una temporada Deciente. buena, pero muy inferior a lo que había sido sí. él con lo cual, bueno Es lo, es lo que toca Bueno, pues el lunes con más tranquilidad le daremos un error a... Sí, a ver si Cris se puede conectar, le volveremos a molestar y, y a ver qué. Y ver otras no opiniones de, de todo esto. Sí, a ver, voy a ver. Voy a ver si hay jugando al NBA 2K, hombre. Algún viciosillo por aquí. Y nada, dar al botón de seguir y suscribirse. Suscribiros. A ver... Este, a ver si... Este que no sé si es español. A ver, ¿qué está haciendo este? Voy a ver. Este no es en español. Madre mía, es que también para hacer una raíz es complicado, ¿eh? es, que no, es por hacer algo, algo diferente también, ¿sabes? Uh -huh. Pues, bueno, que malda que no sea español. Mira, se voy a hacer a. A ver, este. Mira, pues se lo voy a hacer a este, que no sé quién es. Mira, se lo voy a hacer a. A ver, espérate, a ver. Renaldiños. Venga, pues a este, mío, a ver. A ver, ya no soy calcio. Yo creo que se ve. Sí, soy, soy calcio. A ver, Ay, que no me deja. Aquí. Pues venga, pues se lo voy a hacer a estos. De Soy calcio. A ver si me deja. Vale, pues se lo voy a hacer a ellos. Me meto en el canal. ¿Y de qué se pues, supone que es? Soy, soy calcio. No sé si es del, del cacho de la Liga Italiana de Fútbol. Pero bueno, por hacérselo a alguien diferente, a ver si así sí. nos conocen, ¿no? Sí, sí muy bien se lo hago bien pues nada en siete segundos alguna cosita más que decir Ángel antes de irnos nada te pedimos no para el lunes el lunes más y mejor venga hasta luego chicos venga hasta luego